aromita desprende esta cabezada de cerdo, lomo alto de cerdo, lo que está entre el lomo y la cabeza, que es una de las piezas más sabrosas que tiene el animal. Jugoso, fantástico, una salsita de pimienta que no te puedes perder. Y las patatitas fritas. Y las patatas fritas que hoy sí que lo hemos puesto. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que, en fin, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito. Y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo, ¿eh? Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Ahí estamos. ¡Opa! Venga, vamos a echarlo. Que tenga el aceite algo a lo que agarrarse. Porque si no, el aceite ya sabéis que se calienta hasta que se quema. Bueno, ahora ya sí, ahora que ya tengo ahí comida, le voy a servir dos puntitos más. Lo voy a picar, lo voy a ir picando, pero lo voy a echar un poco más tarde, cuando la cebolla ya esté un poco más sofrita, porque la cebolla le va a costar un poquito más. Y lo estoy cortando en laminitas finas para que se nos deshagan, para que este ajo se deshaga con el paso del guiso. Ya digo, este guiso va a estar de hora y cuarto a hora y media tranquilamente haciéndose, así es que le va a dar tiempo a deshacerse al ajo de la cebolla, porque al final lo que queremos es una carne tierna, sabrosa y con una salsita espesa, sin más. A esto le está costando, venga, un puntito más, porque si no fríe la cebolla, necesitamos que fría un poquito, por lo menos al principio. Vamos a poner ya el ajo, veis que la cebolla ya empieza a hacerse transparente, ya la tengo un poco frita, y ahora le ponemos el ajo, y mientras corto la carne se nos hace un poquito, que es lo que yo quiero. Venga, ahí está. Habéis visto que esto aceite tampoco es que tenga una barbaridad. A ver, mira, pues esto tiene aquí una especie de ternillita fuera. Vale, yo creo que esto ya más o menos lo tengo. Oye, pues que ya la tengo cortadita, voy a echar algún trozo de carne ahí a la sartén. ¿Sabéis por qué? Porque la cebolla, si os fijáis, ya se quiere empezar a tostar demasiado. Entonces vamos a echarle algún trocito para que el calor se reparta, la carne empezará a echar su juguito y eso hará que ya el aceite ya no fría tanto. Ya el aceite lo que va a hacer con los jugos que va a soltar la carne va a ser más que freír, casi empezará a cocer, con lo cual la cebolla, ese problema que estábamos teniendo, va a desaparecer. A ver. Ahí. Uy, qué trocito de grasa tenemos aquí. Mira, mira, mira. Y aquí. Oye, pues ya lo tenemos, Fíjate que pensaba yo que igual no me cabía todo en esta cazuela. Es también otra cazuela. Esta cazuela es nueva. Ya os he dicho que es una nueva incorporación en el menaje de Tescoma. Que bueno, yo creo que está bastante bien. Cuando pruebe el guiso, sabré si está bien o súper bien. Un poquito de sal. Y vamos a empezar a remover la carne. Vamos a sellarla un poquito. Yo voy a estar un poquito aquí, un ratito, no sé, de 5 o 10 minutos, dándole vueltas.
qué aromita tenemos aquí, por Dios! Mirad, mirad cómo voy sellando poco a poco la carne. Ahora, mirad, le vamos a poner los granitos de pimienta. Le ponemos la hoja de laurel, que la voy a cortar en dos porque es muy grande. Y ahora directamente le ponemos el vinito blanco, que tenemos que dejar cocinar al menos durante 3-4 minutitos para que se evapore el alcohol. Y después ya le ponemos el agua. Pero primero hay que dejar el vino blanco que evapore el alcohol para que las personas que no puedan tomarlo no lo tomen. Bueno, ya tenemos esto en marcha. Ya hemos dejado evaporar el alcohol y ahora le ponemos agüita. Así. Pues lo justo que nos cubre, ¿eh? Más o menos. Así yo creo que tengo bastante. ¿Y ahora qué lo voy a hacer? Lo vamos a tapar y vamos a dejar que esto esté cociendo mínimo 45 minutos. A los 45 minutos le echo un ojo. Vamos a ver cómo va esto, Charlie. Vamos a ver que esto poco a poco lo vamos dominando. A ver, ¿cómo se sabe que la carne está dura, no está dura? Bueno, voy a coger un tenedorcito de estos pequeños y vamos a pinchar un trozo de carne. Oye, pues pincha, pero le cuesta un poquito. Yo creo que esto le falta un poquito todavía. Voy a darle 20 minutitos más, a ver cómo está dentro de los 20 minutos, ¿vale? Bueno, amigos, amigas, aquí tenéis un estofadito de carne de cerdo, la cabezada, que es súper tierna, súper jugosa, está muy sabrosa. Y ya veis con qué poquito hacemos un plato extraordinario. Eso sí, ya veis lo que ha mermado, ¿eh? Había casi 2 kilos y aquí empezamos a dividir para 5 o 6 raciones. No hay más, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. La carne siempre pierde un volumen en el agua que se evapora. Venga, espero que la hagáis y ya me comentaréis en redes sociales o ya sabes cómo, lo que te ha parecido. Venga.